El entrenador del equipo representativo de fútbol de la Universidad Veracruzana, Emilio Gallegos, habló sobre los planes para este año 2024. Queremos estar mejor que los otros años, aunque este año para nosotros fue negro, que no participamos en el evento para mí importante en la cuestión deportiva, que era la Copa Telmex, y pues que no nos alcanzó en la universidad para lograr un mejor lugar, ¿no? Nos quedamos a un puntito de calificar y eso, pues como quiera que sea, te pesa, ¿no? En cuanto al tema del plantel, el estratega comentó sobre el trabajo que el equipo ha realizado. Bien, nosotros tuvimos a la final de año 6 partidos amistosos con todas las universidades que son colindantes con Jalapa, caso Normal, el Calmecac, y bueno, pues en marcador y en juego, pues nos fue bien. Nos fuimos invictos. El único equipo que nos sacó el empate fue la Díaz Mirón, que fue nuestro primer partido. No es excusa, juegan bien, tienen un buen equipo. Y hasta ahí era para medirnos, a ver cómo andábamos. En cuanto al calendario de actividades, tentativamente el equipo en marzo tendrá el estatal de universidades, abril el regional y mayo-junio el nacional. Reportó para Más Deportes, Magno López.